nuestro hogar. Son salvajes. Implacables. Imparables. Somos 80 samuráis contra un ejército. Luchamos para frenar la invasión. Hoy muero por mi pueblo. A la vista parecen miles. Afrontaremos la muerte y defenderemos el hogar. Tradición, coraje, honor son nuestros valores. Somos los guerreros de Tsushima. ¡Somos samuráis! Señor Adachi, id a quebrar su espíritu. ¡Ay! ¡Forasteros! ¡Vengo a batirme con vuestro campeón! ¡Nada! ¿Quién era? Soy Harunobu Adachi, descendiente del legendario Yoshinobu Adachi. ¿Vais a rendiros? Los cobardes sin honor no merecen piedad. ¡Sin piedad! ¡Abrid fuego! ¡Por Tsushima! ¡Cargad! Hemos perdido tantos. Hay que seguir presionando, señor Sakai. Aunque nos cueste la vida. Como ordenéis, señor Shimura. ¡Hombres! ¡Hemos de dar caza al líder mongol! ¡Todos! ¡A mí! ¡Más perros mongoles! ¡Matadlos! ¡Uka! ¡Estos mongoles!
Somos lo que queda. Solo nos queda un camino. Hallar al líder mongol y acabar con él aquí. Lucharé con vos hasta el final. Lo sé. El líder mongol. Estoy listo. Marchemos a la par. Soy Kodun, primo de Kublai, nieto de Genghis. Hermano, sois un guerrero. Salta a la vista. Lleváis una vida entrenando y habéis ganado batallas que otros tildarían de imposibles. Mas mientras afilabais la espada, ¿sabéis cómo me preparé yo? Estudiando vuestro idioma, tradiciones, creencias. Sé qué aldeas doblegar y cuáles quemar. Así que os lo pregunto otra vez, samurái. ¿Claudicaréis? Llegué aquí. Mongoles. ¿Qué
alguien me salvó. Me escondió aquí atrás. Quizá tenga mi espada. ¿Quién afilaba su hoja? ¿Un guerrero? Mi armadura. Rota. Más mejor que nada. Tus heridas. ¿Puedes correr? Eso creo. ¿Y mi espada? Aquí no. Déjamelo a mí. Tú, escóndete. ¡No me hagas daño! ¡No! ¡Sí, o Dominique! ¡Arroz! ¡Sí, tengo arroz! ¡Por favor! ¡Cógelo! Soy Yuna. ¿Buscas tu espada? Sígueme. ¿Cuánto estuve indispuesto? Suficiente para que conquisten media isla. Yuna. Ahora no. Mierda, agachad. Sigamos. Por aquí. Esperad. No podemos hacer nada por ella. Podría salvar a otros. El señor Shimura estaba conmigo en la batalla. ¿El Jito? Olvídate. Yuna, espera. El señor Shimura es mi tío. ¿Sois Jin Sakai? ¿El sobrino del Jito? He de saberlo. ¿Sobrevivió? Eso creo. Los mongoles lo apresaron. ¿A dónde lo llevaron? Este, por la costa. Hacia el castillo Kaneda. Deben retenerlo en su interior. Mientras celebran su victoria, yo podría sorprenderlos. ¿Os matarían? O rescataría al señor Shimura y expulsaríamos a los mongoles al mar. Puede avisar al Shogun, pedir refuerzos. No os he devuelto la salud para ver cómo tiráis vuestra vida. ¿Por qué me salvasteis? No podía dejaros morir. Os necesito. Mi tío puede ayudar a nuestra isla. Y es la única familia que tengo. En marcha, vamos. Por aquí. Carniceros. Vamos, ya no podemos ayudarlo. Cuidado. Invasor. Por aquí.
nos verá seguro. Correré el riesgo. Espera, el carro. Ahora. Vamos. Más guardias. Iremos por los tejados. ¿Usas los tejados? ¿Saqueas campos de batalla? Eres una ladrona. Cuando necesito algo, lo cojo. ¿Como mi katana? La cambié por comida y medicinas. ¿Cómo? Calma. Daremos con el comprador y la recuperaremos. Nos aguarda un largo viaje. Coged todo lo útil que podáis. Esta es la casa de alguien. De alguien que no volverá. Por aquí. El que me compró la espada vive más adelante. ¿Toru? Mierda. Lo han encontrado. Vigila. Registraré la casa. Responderán por esto. Estará por aquí. Soy Jin Sakai, sobrino del señor Shimura. ¡No soy un cobarde! Tu enemigo no te hace justicia. Mas pecas de ser impulsivo. Solo practicaba. ¿Con el arma de tu padre? La espada del clan Sakai. Salvó vidas y zanjó guerras. ¿Quién te hizo eso? Nadie. Te enseñaré cómo defenderte. Ya sé hacerlo. Para dominar la espada, has de temperar tus emociones en primer lugar. Lo conseguiré, tío. Muéstralo. Veamos qué has estado practicando. Intenta atacarme. Sí, tío. ¡Ataca! ¡Estoy listo! ¡Acércate! Bien hecho. Si hubieses luchado así, el atacante no te habría magullado con tanta facilidad. No fue una pelea justa. Imagina que regresara para acabar lo que empezó y que usara cualquier truco sucio que conociera. ¿Cómo te defenderías? Es grande, pero yo soy más rápido. Permanecería fuera de su alcance. Se cansaría y lo remataría de un tajo. Bien. Un samurái siempre debe luchar con paciencia y disciplina, aunque su oponente recurra a artimañas. Lo recordaré, tío. Ahora supera mis defensas. Muéstrame que Jin Sakai es un guerrero de gran coraje. Rompe mi bloqueo con un ataque pesado y golpea rápido. Uno pesado.
pesado desequilibrará al enemigo. Sigue con uno rápido. Rompe mi bloqueo con un ataque pesado y golpea rápido. Uno pesado desequilibrará al enemigo. Sigue con uno rápido. ¡Basta! Me rindo. Me dejasteis ganar. Para nada. Si tuvieras una espada real, estaría muerto. ¿De veras? Jamás te mentiría, Jin. Cambiemos un poco. Intenta bloquear mis ataques. No te lo pondré fácil. Buen bloqueo. Buena postura. Estoy agotado. ¿Descansamos? Aún no hemos acabado. Encontrad determinación y superad el dolor. Bien. Es hora de aprender a desviar. Espera a mi primer movimiento. Cuando ataque, bloquéame. Debes desviar antes de que golpee. Buen desvío. Cuando ataque, desvía. Buena postura, Jin. Estás mejorando. ¿Necesitáis descansar? Hará falta algo más que un niño para que me canse. Y ahora, veamos cómo te defiendes de una lanza. Esquiva mi lanza. Luego sigue con un contraataque. Buenos reflejos. Gran contraataque. Recuerda, esquiva y contraataca. Bien esquivado. Un buen contraataque. ¿Ves? No hay arma ni guerrero que no puedas vencer. Gracias por las lecciones, tío. Aún no hemos acabado. Jin Sakai, ¿me harás el honor de practicar conmigo? No quisiera lastimaros. Si tanta confianza tienes, pongámoslo interesante. El primero que acierte 5 golpes elegirá la cena. Espero que os guste el pulpo. Muy bien, Jin. Muestra sabiduría. Antes de comer, una última disquisición. Durante siglos, nuestras familias se han regido por un código. Dime qué virtudes nos guían. Lealtad al Señor. Controlar las emociones. Y... lo sabes bien. Honor. Luchar con bravura y honrar el legado de los Sakai. Hablas igual que tu padre. ¿Qué es el honor para ti? Pues... proteger al pueblo. A aquellos que no pueden defenderse. Tienes buen corazón. Primero, mostramos que servimos a nuestro Señor con coraje, integridad y autocontrol. ¿Lo decís con nimiedad? No es baladí, Jin. Es una lucha constante. Mas hemos de dar ejemplo a nuestro pueblo al ser fieles al código y a nosotros mismos. Eso es el honor. Ahnater Samurai. Thank you.
desenvainillaste tu espada. ¿Dónde hay un caballo? Los establos están cerca, por aquí. Más jinetes. La isla está plagada. ¿Y los establos? Tras esa granja en llamas. Sígueme. Podemos acercarnos, cortarles la garganta y matarlos en silencio. Sin honor. No romperé mi código. ¡Lucha, invasor! ¡Samurai Bursa! ¡Sigue! Está cerca. No podemos salvar a todos. No huiré más. Y al fin puedo ayudar. Maldición. Más guardias. Que ninguno escape. Gracias, mi señor. Me dijeron que todos los samuráis murieron. ¿Tenéis dónde esconderos? Oí que el Templo Dorado es seguro. Id, sin usar los caminos, y protege a tu hijo con tu vida. Habéis arriesgado vuestra vida. No podían defenderse solos. Y yo no puedo dejar que muera más gente. No son los únicos que os necesitan. Mi hermano. Los mongoles se lo llevaron. Por eso me salvaste. Taka es mi única familia. Y el señor Shimura la mía. Por favor, solo quiero recuperarlo. Te ayudaré a dar con él después de salvar a mi tío. Te lo prometo. Lo haré con vos. Los establos están al frente. A los caballos. Son caballos samuráis, los pocos que no llevamos a la batalla. Tuvieron suerte. ¿Y nosotros? ¿Qué caballo quieres? Tranquilo. Va contigo. Necesita un nombre. Kage, nacido de la oscuridad. Tienen a vuestro tío dentro. Los muros son altos. Podríamos distraerlos, entrar sin ser vistos. No. Iremos por la puerta. Kotun Kan prendió en llamas a nuestro mejor espadachín. Humilló a mi tío. Masacró a los guerreros de Tsushima. Voy a devolverle su bondad. Repitiendo los mismos errores que mataron a vuestros amigos. Eso es lo que los mongoles creen. Pero esta vez... yo atacaré primero. Espera aquí hasta que acabe.
Vengo por el señor Shimura. Yumhige Samurai. Sorprendida. ¿Qué es ese ruido? No sé. Los mongoles los lanzaron en la playa. ¿Qué es ese ruido? No sé. Los mongoles lo lanzaron en la playa. No sé. Los mongoles los lanzaron en la playa. ¡Sigamos! ¡Sin rendición! No podemos seguir. Debo hacerlo. Retírate. ¿Sola? Despeja una vía. El señor Shimura y yo tendremos que escapar rápido. Pues buscaré una montura. Hazlo. Si no vuelvo pronto, parte hacia el bosque.
¡Duncan! Soy Jin Sakai, el sobrino del señor Shimura. Acudo a vengar su honor. Jin. Vuestro tío me ha contado maravillas de vos, Jin Sakai. Mas verá a su sobrino afligido y humillado postrarse ante el imperio mongol. Jin. Es vuestro momento, señor Sakai. Se instaura la paz. Haceos un favor. De nuevo. Padre. Jin. Ayúdame. Que tu muerte beneficie a todos. Joven señor, es la hora. Ya voy, Yuriko. Toda la isla ha venido a llorar a vuestro padre. ¿No puedes echarles? Debéis enfrentarlos, Jin. Ahora sois el líder del clan Sakai. Sí. No estáis solo, Jin. Vuestro padre es el viento a vuestra espalda. Vuestra madre, los pájaros en los árboles. ¿Y el tío? Él os lo dirá. En la pira de vuestro padre. Gracias, Yuriko. Si necesitáis consejo, el clan Adachi os ayudará. Tu padre protegió al pueblo sobre todo. Un verdadero samurái. De salvarlo. Fui un cobarde. Jin, eres un samurái. Ha muerto por mi culpa. Tu padre cayó en
salvando a su hijo. Fue honrado con una muerte honorable. Ahora tú continuarás su legado. Su espíritu reside en esta espada. Estará a tu lado. Mañana vendrás a mi fortaleza. Yo te amparo. Mas hoy, despídete de tu padre. ¿Yuna? Vamos. ¿Yuna? Jin, ¿qué ocurrió? Hallé al señor Shimura. No pude salvarlo, pero el Khan estaba allí. Le fallé a mi tío. Al menos estás entero. Juré proteger esta isla con mi vida. Mas los mongoles robaron nuestro hogar. Mataron a los samuráis. Olvidaste lo que es luchar contra alguien más fuerte que tú. Sentirte débil. A veces, al mirar a la muerte a la cara, hay que hacer lo que sea para sobrevivir. El Khan espera una guerra contra los samuráis. Anticipará nuestros movimientos, a menos que hallemos formas de sorprenderlo. Así retomaremos la isla y salvaremos a mi tío. Cuenta conmigo. Jinetes, los perros del Khan. Son demasiados. Vamos, a la hierba. Sonor Sermste. Deben estar buscándote. Han espantado a los caballos. Son monturas samuráis, entrenadas para volver con sus amos. Buen truco. Los mongoles querrán cazarte. Dividámonos.
Atraeré su atención mientras escapas. No me separaré de ti hasta que salves a mi hermano. Necesito más aliados. Entrenados. El sensei Ishikawa y la señora Masako pueden ayudar. Taka también puede ayudar. Cuando lo salvemos, el mejor herrero de la isla estará en deuda contigo. Forjará cualquier herramienta que puedas necesitar. ¿Para escalar los muros del castillo? Lo que sueñes, Taka lo hará. ¿Dónde lo retienen? Estará cerca de Kechi. Ve allí y pregunta. Me uniré después. Taka no aguantará en una jaula mongola. Yuna, salvaremos a tu hermano. Y también a tu tío.